Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Jam Session. Tenemos un programa increíble, obvio que tenemos un programa increíble. Primero quiero presentar a los músicos de la banda, Horacio del teclado, el increíble y afamado José Luis Colzani, en la guitarra Seba Mure, y ya lo conoce, Sergio Mayorano en el bajo. Tenemos un invitado increíble, el velero más veloz, el más rápido, lo tenemos acá con nosotros y lo vamos a recibir ahora, señoras y señores, Pablo Soler. Bienvenido al programa, Pablo. Gracias, loco. Un gusto tenerte acá. Amigos, ¿todo bien? ¿Cómo andás, man? Bien, ¿vos? Bien, loco, tranquilo, tranquilo. ¿Qué se siente estar así en un lugar del...? Puta, man, pero vos sabés que, o sea, tenés el violero más rápido. Yo no sé si es el violero más rápido. Hay muchos tipos que tocan muy rápido, man. O sea, yo, a mí me gusta el tema del shredding, ¿no? Que es el tema de la velocidad. De eso quería hablar. ¿Qué es shred? Shred es digamos, Shrek. En un lugar me dijeron, che, loco, vos haces Shrek. Sí, sí, papá. ¿Qué Shred? No, el Shred es el, digamos, es el género que nuclea a los tipos que tocan rápido, ¿ok? Ah, o sea, los velocistas. Hay cantidad de tipos. O sea, aquello, Malmsteen en algún momento fue un tipo, o sea, es un tipo Shredder. Ah. O sea, aquello, es más tirando neoclásico que Shredder. Claro. Vos tenés, aquello, Shredders como Rusty Kulick, Paul Gilbert, aquello, tenés cantidad de tipos así muy, muy rápidos, bueno, que flashean. ¿Estás? A nivel de todos esos. Estamos en la lucha, loco, pero bueno. Muy bien. Bueno, y aparte, vos sos un violero que se la pasa viajando permanentemente por todo el continente. Sí, ando también por Europa. Con bastante nos gira. Hemos cruzado, no sé si en Colombia. En Guatemala. En Guatemala. El tipo se la pasa girando por todo el mundo como violero solista. Quiero que nos cuentes un poco acá al programa qué significa ser un violero solista. Con lo que implica la palabra, tocar solo, viajar solo, salir de gira solo, hacer un show solo, frente a mucha gente. Mirá, le encontré un poco la vuelta a las cosas cuando me lancé a solo, ¿viste? O sea, me lancé solo. De hecho, todo lo que tiene que ver con el tour management, todo lo que tiene con el armado y el diseño de las giras, va por mí. Ah, vos sos el manager. Yo lo hago todo, O sea, es como la cocina, como lo que uno se cocina, ¿ok? El asado que vos te haces, que te gusta el asado como está, o sea... básicamente, de alguna manera, sí, tiene sus cosas positivas y negativas. O sea, yo viajo solo y generalmente me presento en muchos lugares con pista. A veces me esperan bandas, pero o sea, de alguna manera es como que se extraña un poco lo que es el tema de la banda. Pero el ir solo es como que de alguna manera no dependas demasiado de nadie. Eso en cierto punto es bueno. Bueno, vamos a lo más importante. Sí. ¿Cuántas horas practicás por día? No, loco, eso, lo que todos los violeros quieren saber de vos. Claro, vos sabés que... Vos 18 sabes que, horas por no, día. No, vos sabés que no, loco. O sea, yo ahora practico cuando doy las clases. O sea, al principio arranqué y estaba 8 horas por día. Claro. Pero yo, vos sabés que me doy cuenta que de pronto no es necesario para mí estar de pronto 8 horas por día. O sea, a mí hubo un break en un momento del cual yo... De la parte de aprendizaje mío, ¿no? Que yo llevaba 8 horas por día, le daba algún zarpado, loco, se me acalambraba la mano, ponía la mano arriba de la mesa, pa, una piña así, se abría y seguía, a la mierda, no pain, ¿viste? Entonces, claro, me apareció un dolor, tuve que dejar de tocar un mes y medio, ¿viste? Entregué mis guitarras a un amigo y le dije, Todd, o sea, si vuelve papi, quiero que lo mates, ¿viste? Es una cosa que como decían los Simpsons, quiero que mates a papi si vuelve a entrar, ¿no? O sea, no me dé las violas. Loco, descubrí la vida, ¿entendés? O sea, descubrí que... Hay otras cosas más allá de la vida. Claro, o sea... Bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque y tenemos que ir al corte. Bueno, a demostrar ahora, ¿eh?
Fini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en fini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. ZKX Audio, tu mejor elección. Amplificadores, cajas pasivas, cajas activas, micrófonos inalámbricos. ZKX Audio. Sentí el sonido. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.wenstoneamps.com.